Radio Educación presenta. Datos y hechos, información y análisis confiables. Esta tarde nos acompaña el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales, para charlar acerca de la reforma al Poder Judicial. En nuestro reportaje, Comunidades Seguras. En el comentario de la semana, Morena y sus contradicciones internas en el reparto del poderoso pastel poder. En el ámbito internacional, Bolivia. ¿Golpe o autogolpe? Disfruta de la selección musical. Hoy, el primer viernes del mes de julio, le saluda Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción y le doy la más cordial de las bienvenidas. Le invitamos a que nos acompañe los siguientes 50 minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 5512-332915 o llame al 5541-55-1060. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Adelante. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y magistrado presidente Plácido Morales. Esta semana comenzaron los diálogos nacionales sobre la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, un ejercicio de parlamento abierto para encontrar consensos en una ruta a modificar legalmente el funcionamiento de este importante poder que tiene México. De ello conversamos esta tarde aquí en Datos y Hechos con el doctor Plácido Morales. Él es magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Magistrado presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido. Bien, Víctor, gracias por la entrevista para Datos y Hechos. Muy bien. Claro que sí. ¿Cuál es la importancia de este debate que tenemos ya a nivel nacional? Se celebró esta semana inicialmente también en Jalisco, en Toluca y en el propio Congreso, en la Cámara de Diputados. El fin de semana estuvo incluso la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, en este diálogo. ¿Cómo ve esta discusión usted, magistrado presidente Plácido Morales? Pues tiene un particular significado. En un principio se mandó la iniciativa y se hablaba de parlamento abierto como propuesta, pero no un diálogo tan intenso, tan abierto, tan plural como el que estamos viendo y viviendo. Y yo creo que es muy, muy importante para el proyecto de las 18 reformas constitucionales que presentó el 5 de febrero pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador. La relevancia del diálogo, pues buena porque hay partes interesadas también y hay opiniones de expertos que la han estado manifestando en estos foros llamados diálogos nacionales y en distintos medios de comunicación y en muchos lugares y en páginas de los periódicos, en las redes sociales. El debate es así, el diálogo es así, pero más el debate. El debate es así, no es para menos. Estamos ante la reforma de Estado quizá más relevante de las reformas de la época de Salinas o las siete tesis de Miguel de la Madrid. Quizá esta sea más importante porque toca los cimientos de un poder de la Unión. Así es. Hay un mandato muy claro respecto de lo que fue el resultado de la elección. La gente votó mayoritariamente por esta idea del llamado Plan C que implicaba esta reforma al Poder Judicial. Se ve como una necesidad para que se eficientice la impartición de justicia y además el Poder Judicial tenga una actitud de mayor austeridad, que se deje de ser tan costoso el Poder Judicial como tal. ¿Cómo ve usted estos aspectos después de la elección, este mandato popular para renovar al Poder Judicial? Daré una breve explicación de cómo la entiendo. La primera es que los partidos aliados de la doctora Sheinbaum, como candidata a la presidencia de la República,
hicieron una propuesta, principalmente el partido Morena. Dijo, voten para que se haga posible el plan C, para que tengamos mayoría en las cámaras. No se hizo de manera clandestina ni subrepticia. Hay que recordar, por ejemplo, que en 1988, la elección en la que salió Carlos Salinas, repentinamente apareció proponiendo la reforma al artículo 27 constitucional, y mucha gente dijo, pero él nunca lo anunció en sus propuestas de campaña. Ahora sí, la candidata, los candidatos a senadores, a diputados, hablaron del plan C. Lo que se puede entender es que la soberanía popular, que el día de la jornada electoral refrenda o niega con su voto un proyecto de país y una confianza, pues lo dio para que continuaran las reformas, entre ellas la reforma al Poder Judicial. Con eso nosotros podemos afirmar que está la legitimidad de origen en este mandato. Pero, por si fuera poco, pues ahí está la discusión, ahí está el debate y está la representación mayoritaria en la Cámara de Diputados y casi mayoritaria, mayoría absoluta en la Cámara de Senadores. Entonces, la explicación es que el mandato está, la legitimación original está, lo que hay que hacer es la discusión, porque generalmente en una ley tiene que haber deliberación, y tiene que haber deliberación pública, abierta, sobre todo una reforma constitucional, y también una deliberación, por supuesto, en el seno del Parlamento, en el seno de ambas cámaras. Pero mucho hay todavía que hablar sobre esto y a dónde va. Así es, una de las cuestiones más polémicas que genera esta reforma al Poder Judicial tiene que ver con una elección directa de quienes integran la Corte y también de jueces y magistrados, un proceso electivo que de por sí es muy complejo, pero que es necesario para darle mayor credibilidad a la forma como se designa a los integrantes del Poder Judicial. Su opinión, magistrado presidente Plácido Morales, sobre este aspecto de la elección directa de jueces y magistrados, ¿cuál sería? Bueno, hago un comentario general. Son 18 reformas relacionadas con el Poder Judicial. Hay una reforma sustantiva, que es la separación de la Corte, de lo que es el Consejo de la Judicatura, o lo que es el Consejo de la Judicatura, que ya tendrá otro nombre, que en la iniciativa se llama Tribunal de Disciplina Judicial. En eso coinciden tirios y troyanos. Coinciden también en poner plazos perentorios para la resolución de los juicios que generalmente se van hasta el infinito. Y bueno, nadie ha discutido, no se ha tocado el tema de la austeridad republicana, pero muchos opinadores en favor dicen, se requiere dinero para la Suprema Corte, se requiere presupuesto, el presupuesto está ahí, lo que pasa es que no está aplicado estrictamente en lo que es la impartición de justicia, es decir, ampliar el número de personal de apoyo, secretarios proyectistas, secretarios de acuerdo, oficiales judiciales, magistrados, jueces y ministros. Bueno, no, ministros no, porque al contrario se va a reducir, van a ser 9. Pero va a esa parte, en esas partes hay coincidencia. Donde ya no la hay es en el asunto de la elección. Y unos le niegan esa probabilidad y a veces con argumentos hasta ligeros. Uno dice, se va a intrometer el crimen organizado, se van a meter los partidos políticos, pero si no se ha hablado claramente cómo va a ser la forma y el sistema de elección. Voy a decir dos cuestiones aquí en esto. Uno es la selección y el otro es la elección. La selección ya no lo hará el Poder Ejecutivo como lo hace hasta ahora, que manda una terna al Senado y con eso se nombra un ministro de la Corte o un magistrado a un tribunal. No, la selección la hará el Poder Judicial, lo hará el Poder
legislativo en ambas cámaras y lo hará el Poder Ejecutivo, por tanto, 10, 10, 10 cada uno. Esa es la parte de selección. Y la parte de elección, bueno, pues todavía está muy indefinido, pero dicen, ¿qué oferta vamos a hacer? ¿Vamos a proponer sentencias? ¿Vamos a proponer sentencias o condenas? No, no se trata de eso. No se trata de una oferta política de cantidad o una oferta política tangible o material, no, porque no estamos eligiendo a un gobernador, ni a un presidente municipal, ni a un alcalde, ni a un legislador. Se está eligiendo a un juzgador. El juzgador seguramente lo primero que propondrá es su perfil profesional de juzgador, que es el conocimiento de la materia, la honestidad de vida, su profesionalismo, la trayectoria que haya tenido. La gente votará pensando en eso. Y lo otro serán los planteamientos, sus ideas, donde exprese su pensamiento, la pericia que tenga en materia de derecho, que es muy necesaria. Ahora, ¿cómo sería el proceso electoral? Pues no va a ser un proceso electoral que van a andar en las plazas públicas o recorriendo, repartiendo gorras o camisetas. No, será un proceso donde en los medios de comunicación, generalmente, el prospecto, el aspirante, anuncie, se presente quién es y qué propone o qué conocimientos tiene en materia jurídica. Con esos elementos es viable la elección, es viable. Pero además dicen, en Suiza no se elige, en Estados Unidos no se elige, que en Bolivia ya fracasó. Estamos en México. Nosotros somos pioneros, somos precursores de instituciones jurídicas. Si así hubieran negado los juristas del siglo antepasado el amparo, pues el amparo no existiría. El amparo es creación nacional. Bueno, pues puede ser una creación nacional que los mexicanos elijamos por voto directo o refrendemos el voto directo la elección de un juzgador, de un juez, magistrado o ministro. Magistrado presidente Plácido Morales, algunos ven esta reforma al Poder Judicial como una venganza del presidente López Obrador en contra de la presidenta de la Corte, Norma Piña, dado que hay un desencuentro sistemático en lo que ha sido el periodo que ambos han estado al frente de estos poderes. ¿Usted cómo ve? ¿Es realmente una venganza o una necesaria reforma al Poder Judicial? Pues en tratándose de darle un elemento de credibilidad a esos comentarios, es un jefe de Estado como el presidente de la República, no necesita hacer todo esto para sancionar, para defenestrar a una presidenta de la Corte, de un presidente de la Corte. No, 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 el presidente ha negado eso también, porque la reforma es muy, muy amplia, en su sentido, como para solo pensar en que uno a desquitarse de la presidenta de la Corte o de algún ministro o de algún juzgador. No, yo no le veo razón, pero bueno, aquí se especula y además hay derecho a la especulación. Así es, también hay otras versiones que señalan que desde 2011, cuando la Suprema Corte de Justicia ha tomado la decisión de otorgarles a los jueces el poder de interpretar y deliberar y definir también qué se entiende por derechos humanos y aplicarlas a sus resoluciones, esto les ha conferido mucho más poder a los jueces, un poder extraordinario que incluso nulifica lo que aprueba el poder legislativo en materia eléctrica y en materia de lo que viene siendo el uso de las decisiones que toma todo un poder, se invalida por una decisión de un juez. ¿Usted cómo ve esta versión que se tiene de esta reforma? Bueno, no se puede ir también contra la progresividad de las instituciones jurídicas, el avance de los derechos. Yo creo que la reforma constitucional de 2011, en la que se estableció como principio de derecho o jerarquía constitucional los derechos humanos y se le dejó a la interpretación del Poder Judicial o a su aplicación, ¿no? O a su aplicación, porque en su aplicación puede haber una interpretación en muchos casos. En materia de amparo se les da un poder, pero también se reconoce un derecho a los ciudadanos mexicanos. Pero entre las reformas que va una reforma
donde se regresa nuevamente a la fórmula Otero, como lo conocen entre los abogados, o el principio de relatividad, es decir, si a Víctor Bárcena le conculcan un derecho humano, se lo conculca la Comisión Federal de Electricidad, le protegerá a Víctor Bárcena exclusivamente, pero no va a proteger y suspender toda la ley en el ámbito nacional. ¿Por qué? Porque por otro lado hay otro derecho, los chiapanecos, los mexicanos, tenemos derecho a la luz eléctrica, derecho a vivienda digna, y la vivienda digna conlleva iluminación eléctrica, servicios eléctricos, y con una tarifa justa. Y la reforma eléctrica, sus motivaciones estaban fundadas en reducir las tarifas eléctricas, que no estuvieran sujetas a las leyes del mercado. Entonces, le protejo el derecho de esto y paso a traer los derechos que no están invocando los otros. Por eso, el principio de relatividad debe aplicarse, y los efectos del amparo deben reducirse al principio de legitimidad, que es la persona que tiene el derecho, pero que no haga efectos, como se dice en la jerga jurídica, erga omnes, que haga efectos generales. No, así es. No, para protegerte a ti. Claro. Finalmente, magistrado presidente Plácido Morales, ¿qué augura de toda esta discusión que está en estos días y que además es de suma importancia para el país? Pues yo considero que la discusión que se está dando a nivel nacional es buena. Hay muchos puntos, seguramente, que puede retomarlo el legislador para enriquecer la iniciativa presidencial, y que esta iniciativa debe prosperar porque es una reforma a uno de los pilares del Estado. Yo creo que ningún mexicano que se le preguntara, mexicano o mexicana, podía afirmar que está satisfecho con la justicia nacional, y esta tiene que empezar por la justicia federal. Así es, pues auguramos que entonces sea una enriquecedora discusión que lleve a buen puerto este ejercicio del poder para la impartición de justicia. Le agradecemos muchísimo esta tarde al magistrado presidente Plácido Morales Vázquez, que nos haya dado sus opiniones, sus puntos de vista en torno a esta importante discusión de la reforma al Poder Judicial. Muchas gracias, magistrado presidente. Gracias a Víctor Bárcena, gracias a Radio Educación. Les saludo con mucho aprecio. Gracias por la oportunidad. Sigue sufriendo, dominado por un imperio, devorando mentes y almas sin parar, alejado del camino espiritual. Los castigos están creciendo, los temores han sido impuestos, de pagar el diezmo por la inmunidad, acceder al cielo sin juicio final. Y los deseos, la gran fuerza de nuestros credos, en un mundo abierto de justicia y paz, la distancia al cielo se reducirá, por la sangre de nuestro pueblo, la cultura está resurgiendo, el dominio pronto se acabará, la dictadura espiritual terminará. Nuestra esperanza se muere. We'll be right back.
agradecemos al magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales, su disertación acerca de la reforma al Poder Judicial. Para saber más acerca de la propuesta, pueden entrar al siguiente enlace, en mayúsculas, reforma-al-poder-judicial-2CS. En la música escuchamos la rola Devorando Mentes, de Jesús Leiva. Interpreta Rastlán. Ellos son una banda joven de ska y reggae que surge inspirada por el amor a la música y el deseo colectivo de expresar emociones y sentimientos. En 2016 grabaron su cuarto disco totalmente independiente llamado Emergente. La mayoría de las composiciones son del vocalista Jesús Leiva. El trabajo dentro de la banda se ha incrementado, pues buscan consolidarse dentro de lo que les gusta y les llena, que es la música, y en particular el ska. Dice Compay Juan, percusionista de la banda: este es el momento en el que podemos sobresalir. El ska, en particular, te hace vibrar, sentir cosas. Me remonta a mi adolescencia, a mi primera tocada. Fue el género con el que crecí y alrededor del cual se dieron muchas vivencias. Por eso sigo y seguiré tocando ska, confesó el músico. Ahora escuchemos nuestro reportaje. ¿Me acompañan? Conexión informativa con Elizabeth Montes. Comunidades seguras. En los últimos años, uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud es el impulso de la comunidad segura, un modelo que busca la creación de infraestructura local para la prevención de las lesiones y la promoción de la seguridad. Este abordaje promueve la cooperación entre diferentes actores, entre ellos las agencias gubernamentales, el sector privado, las organizaciones comunitarias y los miembros de la sociedad civil en general. México ha tenido ciudades como Tuxtla Gutiérrez, considerada en 2015 como una comunidad segura por el Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia. Sin embargo, hoy es un foco de inseguridad creciente. Con este telón de fondo, Noé González, de Alto México, organización dedicada a la seguridad, abunda sobre lo que implica garantizar el derecho a la seguridad en México. La seguridad, que es un derecho de toda la humanidad, el poder contar con un espacio en donde se pueda desarrollar y pueda exponer todo su potencial de crecimiento. Y es precisamente esto, las comunidades que se van formando y cómo se provee la seguridad. Efectivamente, en México y en muchos países está habiendo mucho incremento de inseguridad. Entonces, sí, efectivamente, en México está existiendo un incremento en este tipo de delitos, lo que es el robo, el fraude, la extorsión, y estos delitos que aquejan a la ciudadanía en general y a las industrias, a las empresas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, durante el primer trimestre de 2024, la percepción de inseguridad en el país aumentó al colocarse en un 61%. Para especialistas en seguridad, lograr comunidades seguras requiere de estrategias que contemplen prevención, atención y reacción. Y es que la seguridad se ha convertido en una prioridad. Noé González, de Alto México, que ha logrado el establecimiento de comunidades seguras en naciones como Chile, Colombia, Estados Unidos y España, enfatiza sobre lo que son las comunidades seguras y su importancia. ¿Cómo es que nosotros logramos precisamente lo que decimos de crear comunidades más seguras? Pues es precisamente ese vínculo entre una cultura por la denuncia, el que en un momento dado un negocio que se está viendo afectado por estos delitos, pues genere una denuncia, que las autoridades puedan darle seguimiento a esa denuncia, que nosotros podamos proveerle de las evidencias de todo lo que está en nuestra mano como ciudadanos, porque esto es para cualquier ciudadano, y que efectivamente la ciudadanía se ve involucrada
en este beneficio, ¿no? De poder contar con espacios protegidos. Se entiende por comunidad segura, un entorno en donde los participantes o los miembros de ella pueden coexistir de manera sana, se puedan encontrar un entorno habilitado para su desarrollo. Y esto pues conlleva uno de los principales puntos a desarrollar o a vigilar, que es la seguridad. Una comunidad que no cuenta con esas capacidades de poder tener eso tan básico como es la seguridad, pues precisamente se ve mermada su capacidad de desarrollo. Reportar delitos y malas prácticas son acciones que contribuyen a mejorar la sociedad en la que vivimos. Pese a ello, en México no se ha podido consolidar la cultura de la denuncia. La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, realizada por el INEGI, apunta que el 78.3% de los delitos de robo a negocio no se denuncian, es decir, 8 de cada 10 de estos incidentes quedan impunes. A su vez, un informe de la Universidad Autónoma de Guadalajara subraya que la cultura de la denuncia en México se ve frenada porque las víctimas consideran que es una pérdida de tiempo y tienen desconfianza en servidores públicos. Noé González, de Alto México, comenta la importancia de la denuncia como uno de los pilares de la construcción de comunidades seguras. Muchas veces la percepción, hay precisamente esta impunidad, ¿no? Cuando un delito se denuncia y no pasa nada. La situación es que hay muy poca denuncia, hay muy poca cultura por ello, y esto ocasiona que pues no haya los mecanismos o la información necesaria para poder después investigar al respecto. Y te cuento esto precisamente porque a lo largo de la experiencia que tenemos en Alto, nos hemos dado cuenta que pues gracias a la denuncia y al reporte de robos precisamente que ocurren en estos lugares, y de repente pareciera que no pasa nada, que no va a pasar nada si, por ejemplo, no hubo un detenido, ¿no? Si no hay una persona detenida por un delito. Y fíjate que gracias a eso y gracias a que podemos integrar la información, que podemos recopilar pues modus operandi, situaciones que pues nos lleven a un hilo de investigación, le podemos llevar toda esa información a la autoridad y ellos también hacer su propia labor de investigación y poder en un momento dado frenar la impunidad. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí en Datos y Hechos. Alrededor, la lluvia negra cae.
se traga la tierra, no sabe hacia dónde va, por dónde pasará. Mis amigos hablan de amor en sus canciones, de sueños amables que en algún lugar se hicieron realidad. Se entiende como una comunidad segura en donde los miembros de ella pueden coexistir de manera sana, pueden encontrar un entorno adecuado para su desarrollo. Busquemos vivir en una comunidad segura para lograr un desarrollo armónico. Por ello es necesario denunciar cualquier delito. Vivir en paz, dice la rola de Jorge García Montemayor, cantada por García y González. En su más reciente disco de larga duración, Sin Olvidar, Jorge García Montemayor y Mauricio González, dos músicos mexicanos de muy amplia trayectoria en los terrenos del rock rupestre, el rock urbano, el blues, el folk e incluso la llamada world music, entregan una colección de canciones llenas de frescura, vitalidad y un agridulce sentido del humor. García y González saben lo que hacen tanto musical como poéticamente y lo demuestran a lo largo de esos 15 cortes sin desperdicio. Un viaje por demás amable en el cual nos topamos con temáticas que van del amor y el desamor a la crítica social. Todo ello contado con ingenio y sutileza, sin caer en el panfleto o la consigna barata. Un trabajo, sobra decirlo, muy recomendable y gozoso. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 5512-332915 o marque el 5541-55-1060. Está lista nuestra siguiente sección. Escuchemos. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. Morena y sus contradicciones internas en el reparto del poderoso pastel poder. El poder marea y enloquece a quienes no saben ejercerlo, suele decirse, y desde el siglo XIX con claridad lo expresó el historiador, político y escritor inglés Lord Acton en una frase más sofisticada. El poder tiende a corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente. Esto viene a cuento ahora que vemos la serie de escándalos e infiernillos que se vive al interior del partido Morena con su militancia por la forma como se vienen asignando los espacios de poder tras la elección, ganados en el amplio pastel a repartir. Esperemos que estas divisiones internas morenistas no reflejen el inicio de un empacho de poder que no puedan manejar en el futuro. Eso sería muy lamentable. Primero vino el caso del ex precandidato presidencial, Gerardo Fernández Noroña, quien hizo público su enojo porque a su juicio no se respetó que ganó la tercera posición en la contienda interna y ello le llevaba prácticamente a tener la coordinación de los senadores. El propio presidente López Obrador tuvo que aclararle que la designación de las coordinaciones parlamentarias solo estaba destinada a los militantes de Morena que contendieron por la nominación interna de la candidatura presidencial y él sigue inscrito con la militancia del Partido del Trabajo de manera oficial ante el propio Instituto Nacional Electoral. Este conflicto del futuro senador morenista generó la crítica de la base militante, sobre todo en las redes sociales, que vieron con más méritos a Noroña para ser recompensado con cargos y a personajes como Ricardo Monreal o Marcelo Ebrard, que ahora se verán premiados con cargos camarales y en el gabinete. Se percibió como un trato injusto para Noroña, quien participó y apoyó mucho más en la campaña de Sheinbaum. En contraste, se lamentaba entre los morenistas de base que Ricardo Monreal, quien posiblemente sea premiado como el futuro coordinador de los diputados de Morena, cuando no lo merece. No se olvida que el zacatecano tomó decisiones que afectaron en su momento a Morena con el respaldo velado a Sandra Cuevas, que hizo que se perdiera la estratégica alcaldía Cuauhtémoc en la capital del país. En el caso de Marcelo Ebrard, frente a los méritos de Noroña, las voces de la disidencia dentro de las filas morenistas no olvidaron que el ex canciller
y futuro flamante secretario de Economía, puso en riesgo la unidad del partido por su pataleta de no aceptar sin chistar los resultados de la encuesta interna que dieron la nominación presidencial a Claudia Sheinbaum. Noroña merecía un mejor trato en el reparto de posiciones, se escuchaba desde las filas partidistas internas. Por si estos no fueran suficientes problemas internos, al cúmulo de discordias se suma el saber que hay otro caso, mucho más indignante para la militancia morenista, que es el que tiene que ver con la designación o premiación para el actor Sergio Mayer como diputado federal plurinominal, sin hacer campaña y por encima de quien en tómbola reclama haber sido desplazado de su lugar, el indígena otomí Luis Morales Flores, a quien instancias como la Comisión de Honor y Justicia del Partido Morena no hacen caso a sus reclamos. Sergio Mayer es un personaje polémico quien abiertamente ha criticado las determinaciones de la Cuarta Transformación, como el cierre del aeropuerto de Texcoco, el manejo de la pandemia por López-Gatell, y que incluso marchó con la opositora llamada Marea Rosa. El más recordado acto de Sergio Mayer como legislador de Morena en su fallido accionar en la pasada legislatura de la Cámara de Diputados fue acompañar en su homenaje en Bellas Artes al líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Joaquín Nazón, quien hoy está preso en Estados Unidos, acusado de abuso sexual contra niñas menores. Hasta ahora, ni Mario Delgado, ni Citlali Hernández, ni Rafael Barajas el Fisgón, dirigentes de Morena, han sabido explicar por qué respaldar en el partido a Sergio Mayer, un personaje tan oscuro quien podría traicionar, como en su momento lo hizo la ex senadora de Morena, Lili Téllez, para denostar desde el Congreso los avances de la llamada Cuarta Transformación. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. Sé bien con quién estar y también con quién no estar. Yo sé cuando voy bien y también cuando voy mal. No me siento culpable ni mejor que nadie más. Si alguno me hace daño, he aprendido a perdonar. Soy lo que soy. A nadie quiero engañar. Sé lo que sé. Pero no puede bastar. Soy lo que soy. Soy Batman, no soy tu mamá, ni soy tu papá, no soy Tarzán, ni el hombre araña, no soy un cabrón, si tengo mis mañas, yo soy lo que soy, no soy nadie más, yo soy lo que ves, no soy nada más, si tú no me jodes, yo te dejo en paz, si tú no me jodes, yo te dejo en paz, soy lo que soy. Sé lo que sé, pero no puede bastar, no, no, no.
en lucha las fuerzas internas de Morena. Esperemos a conocer los siguientes nombramientos del gabinete de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum. En la música escuchamos la canción Soy lo que soy de Antonio Márquez y Andrés Haro, interpretada por Andrés Haro y los 7K. Andrés Haro, fundador de la agrupación El Personal, músico y administrador, comenzó a activarse en la escena musical de Guadalajara ejecutando rock progresivo en los grupos Plasmodia y Opus Night, con la perspectiva técnica, disciplinada y texturizada que caracteriza a ese estilo musical. En ese momento, entre los grupos cercanos de amigos y colegas, ese estilo musical ganaba terreno e incidía en las listas de consumo cultural y creativo del momento. Así, el reggae dio pie a un uso y expresión artística que impulsó un estilo de vida que coincidía entre ellos. Bueno, nos gustaba a todos el reggae. Creo que era el pretexto para fumar mota, básicamente. Estas experiencias le permitieron asimilar y disfrutar rápidamente del reggae. Ahora es momento de escuchar qué sucede en otra parte del mundo. Adelante. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man Pasaporte internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Bolivia, golpe o autogolpe. El último miércoles de junio nos agarró por sorpresa a muchos. Uno que es oficinista, que pertenece al llamado Godinato, le impactó ver las imágenes desde la tele, a la hora de la comida, de tanques derribando puertas, de militares con rostros tapados movilizándose con paso apurado y las caras desconcertadas de todos los involucrados. Parecía que nadie sabía bien a ciencia cierta qué hacía en esos momentos en la Plaza Murillo de La Paz, Bolivia. Todos los que mirábamos la tele nos sentíamos igual y teníamos una única certeza. Lo que estaba pasando era un golpe de estado. Por lo menos, en aquel momento, eso era lo que parecía. Semana y media después, ya nadie tiene la certeza de quiénes son los actores involucrados. Nadie está seguro si lo que presenciamos la semana pasada fue un verdadero golpe de estado. Al final, este no tuvo éxito. Y a las 2 horas de iniciado, el general sedicioso, Juan José Zúñiga, ya se encontraba detenido por las fuerzas policiales del país. Lo cierto es que este hecho ha puesto el foco de los medios mundiales en el abanico de confrontaciones que se encuentran en el seno del poder político en Bolivia. Para dar una cierta claridad, vale la pena ir a la historia reciente y la un poco más añeja del país andino. Según un análisis de datos hechos por los académicos estadounidenses Jonathan Powell y Clayton Thine, rescatado por el diario El País, los bolivianos están más que acostumbrados a los golpes de Estado. Según estos expertos, Bolivia es, desde 1950 a la fecha, el país que más golpes ha sufrido con 23, si bien 12 de estos fueron fallidos. La gran mayoría de los mismos se dieron entre 1964 y 1982, época de mayor caos político, donde los que llevaban el sartén por el mango eran las cúpulas militares. En aquella época de total caos, por ejemplo, fue cuando fue asesinado Ernesto El Che Guevara en tierras bolivianas. Estos golpes eran tan seguidos e inverosímiles que se daban entre los mismos grupos de las Fuerzas Armadas y no distinguían entre distintos grupos políticos e ideologías. El golpe de Estado actual tiene ingredientes de los pasados, en el sentido que se da en medio de una profunda crisis económica y social que no solo tiene como actores al ejército boliviano y al orden civil constitucional, sino a grupos enfrentados dentro del mismo movimiento al socialismo, el MAS, el partido que ostenta el poder en el país desde hace casi 2 décadas. Los principales actores en el conflicto son Evo Morales y Luis Arce. Uno es el creador del MAS, el primero en ocupar la silla presidencial, el mentor del que ahora es el que ostenta el máximo cargo político del país. Evo Morales, tras los fallidos periodos presidenciales de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, ganó las elecciones presidenciales de 2005, iniciando un periodo de transformación del país
que lo ha mantenido como un líder político ineludible y ampliamente apoyado por los sectores más populares de uno de los países con más pobreza en toda Latinoamérica. Su presidencia fue un hito por muchas razones. Fue el primer presidente aymara en asumir la presidencia de Bolivia y marcó un periodo de estabilidad política y económica que el país nunca había tenido en su historia reciente. Con el surgimiento de una nueva clase media, mucha de ella de origen indígena, Evo generó un respaldo popular que, casi 20 años después de su victoria electoral, lo mantiene como uno de los hombres más poderosos del país. Pero el idilio, poco a poco, se ha ido enfriando. En 2019, Evo Morales sufrió un golpe de estado que lo llevó a huir del país. Una revuelta cívico-militar fue la respuesta a sus intentos por reelegirse por un cuarto mandato, algo que hizo enfurecer a un amplio sector de la población, pues la Constitución boliviana marca que un presidente solo puede tener dos periodos al frente del Poder Ejecutivo. Esto lo aprovechó un sector rancio de la oposición, que le otorgó el poder a Jeanine Añez, quien dejó una postal para la posteridad al asumir la presidencia con una Biblia en la mano. Tras un periodo importante de inestabilidad, se realizaron elecciones en Bolivia en 2020. El más de Evo Morales logró ganar las elecciones por el arrastre de su figura. El nuevo presidente era, nada más y nada menos, Luis Arce. Después de estar exiliado en México y Argentina, Evo regresó al país cuando Arce asumió la presidencia. Creyendo que podía mandar a costa de su discípulo, le ordenó que cambiara miembros de su gabinete, a lo que Luis Arce se negó. Así, empezó una rivalidad al interior del MAS entre evistas y arcistas, que ha tenido lamentables consecuencias para Bolivia. El golpe de la semana pasada llegó en medio de una escasez de combustible y dólares que tiene inquieta a la población civil. En este contexto, los opositores a Luis Arce, entre los que se encuentra el mismo Evo Morales, han denunciado que, en realidad, lo del miércoles de la semana pasada fue un autogolpe orquestado desde la cúpula del poder político. Entre dimes y diretes, Evo Morales no ha parado de insistir en que debe de presentarse a las elecciones presidenciales del 2025, pese a tener una sentencia del Tribunal Constitucional del país que se lo impide. El afán por regresar al poder lo ha hecho cada vez más impopular en el país andino. En medio de este inaudito desorden, provocado por hombres cuya sed de poder no cesa, la principal víctima es el orden institucional del país. Golpe o autogolpe, lo cierto es que la democracia boliviana mira al abismo, si no es que ya está ahí. Muchas gracias por tu tiempo y escucha. Nos encontramos aquí, en el Pasaporte Internacional de Datos y Hechos, el siguiente viernes. Ella esperando bajo la luna, yo enamorado, tuna, tun, tuna. Ella esperando bajo la luna, yo enamorado, tuna, tun, tuna. Redondo, cual luna llena de abril. Cuando está en cuarto menguante, ay, las penas lo hacen sufrir, las penas lo hacen sufrir. Ella esperando bajo la luna, yo enamorado, tuna, tun, tuna. Ella esperando bajo la luna, yo enamorado, tuna, tun, tuna. Ese viene ese guainito. We'll be right back.
Bolivia, el país que ha sufrido 23 golpes de Estado, ahora de nuevo viven esto y la población lo padece y sufre las consecuencias. Estaremos atentos a lo que suceda en el país andino. En la música escuchamos La Luna Llena de Calchay y Guaita, interpretada por el grupo Los Calchaquis, un grupo de música folclórica andina fundado en Francia en 1960 por el músico y pintor bonaerense Héctor Miranda Calchay y su pareja Ana María Miranda Guaita. Son considerados como uno de los más importantes grupos folclóricos de Hispanoamérica, con más de 40 trabajos discográficos en su haber. Durante sus más de 50 años de existencia, los Calchaquis han llevado su música por numerosos escenarios de Norteamérica y Europa. Llegamos al final de esta emisión. Le recordamos que puede sintonizar el próximo viernes a la misma hora datos y hechos, información y análisis confiables, en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Buena tarde. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Brandon Vela, Adriana Cornejo y Gala García. En el equipo de producción Fortino Longines, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.